afición, estuviste en Juncalillo, estuviste con el Ferrari, el mismo Ferrari está aquí, con la afición no había, había que estar aquí, sí o sí, y sobre todo con el esfuerzo de Terapa, ¿no? Pues sí, recibimos una llamada a última hora de Don Ángel Ramos, y estuvimos agradecidos a Otolaca por estar esta noche aquí y tomar la salida y hacer lo mejor posible y hacer disfrutar a toda la afición. Hacer disfrutar a toda la afición, que es lo que nos gusta. A una pregunta que hicieron a Enrique Cruz en la presentación hace un momentito, le dijeron, oye, ganarle a Olivola, a Cancún, a Didi Oriol, se te pasa por la cabeza, y dice, sí, pero por no perderle el respeto no lo voy a hacer. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a ganar a Cancún el día de hoy y toda esta gente o no? No creo. ¿No crees? Nosotros vamos a hacer nuestro rally y a ver si el tiempo nos acompaña y nos llueve, en esta ocasión no nos interesa, y a correr todo lo que podamos y a estar aquí el sábado por la noche. La semana que viene Portugal comienza la DIMAC, el Campeonato del Mundo, defendiendo, bueno, puede ser el Subcampeonato del Mundo Junior, aunque estamos en otra categoría, pero bueno, para hacer el Mundial está muy ilusionado, ¿verdad? Pues bastante. El domingo ya nos vamos a reconocer los tramos y a ver si ya este año pues, podemos traer ese campeonato del mundo dentro de los juniors para ganarlo. Un fuerte aplauso para Yuray Yeme, ¡sí señor! El Senado de su guerra, hoy está buscando el económico.